Hola a todos, bienvenidos a la cuarta cápsula de ProTV Cine. Como saben, aquí hablaremos sobre tendencias, datos curiosos y lenguaje cinematográfico que espero te hagan cambiar de opinión de varias películas que has visto y a ver al cine desde otra perspectiva. Soy Bárbara Dávalos y en esta ocasión hablaremos de un tema que pocos conocen y que es vital en el desarrollo de personajes y creación de historias. Hoy hablaremos sobre los arquetipos. ¿Qué tienen en común Obi-Wan Kenobi, Dumbledore y los papás de Superman? ¿Sabías que la psicología juega un papel muy importante en la creación y desarrollo de guiones y de personajes en el cine? En el siglo XX, el psiquiatra Carl Jung desarrolló una teoría para explicar las manifestaciones culturales, o sea, cómo es posible que en diferentes culturas y comunidades existen símbolos e imágenes que representan lo mismo. Él se lo atribuía al inconsciente colectivo, una especie de enciclopedia ancestral la cual vamos transmitiendo de generación en generación. Todos los seres humanos tenemos acceso a eso y lo utilizamos para nuestro proceso evolutivo. De acuerdo con Jung, dentro de este inconsciente colectivo encontramos los arquetipos, que es justamente esto, símbolos e imágenes que representan lo mismo de generación en generación. Jung redujo estos arquetipos en un grupo de 12 para ayudarnos a comprender nuestras personalidades. Cada uno de nosotros está influenciado por ellas y basamos nuestros comportamientos en las más dominantes. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el cine? Bueno, seguramente alguna vez has empezado a ver una película y sin saber mucho del contexto del personaje o de la historia, sabes identificar perfectamente quién será el héroe, el villano o el bufón. El día de hoy hablaremos sobre los 12 arquetipos más utilizados por los escritores para escribir historias y desarrollar personajes. Comencemos por los más populares. El huérfano. El personaje es precavido, cauteloso, tiene sentido común y mucha empatía. Prefiere su zona de confort y es realista. Desde el inicio están envueltos en misterios y se les lanza una pista para despertar su interés y motivación para resolver y buscar respuestas de su vida. Estos personajes experimentan una transformación personal a lo largo de la narrativa. En el cine hay tres formas de ejemplificarlos. Uno es el huérfano de nacimiento, el errante y el traumatizado. El inocente. Ingenuo, vulnerable, optimista, transmite confianza y felicidad, intenta hacer siempre lo correcto, son soñadores, busca el lado positivo y ve lo bueno en la gente. El amigo. Leales, honestos, buscan su lugar en el mundo, acompañan al arquetipo del héroe en su aventura, poseen sentido del humor agudo y ayudan a darle perspectiva a quien los acompaña. El héroe. Normalmente son los protagonistas de las historias. Tienen un sentido de justicia y valentía. Tienen una misión y no la abandonan por difícil que ésta sea. El gobernante. Líderes natos. Buscan el control. Poseen una conciencia moral. No aceptan el fracaso. Se obsesionan con el control y el seguimiento de reglas. Son demasiado autoritarios. Creen saber lo que es mejor para un grupo. El cuidador. Llenos de empatía y compasión. Otros se aprovechan de ellos. Es maternal y protector. El explorador. No soporta el aburrimiento. Están en búsqueda de una mejor vida. Ambiciosos. Independientes. Siempre en busca de aventura. Odian la monotonía y el sedentarismo. El amante busca la armonía en todo lo que hace, apasionados y diplomáticos. Su mayor miedo es sentirse menospreciado y no amado. Tiene dificultad por defender sus ideas y creencias frente a personas más asertivas. El bromista, joviales, buscan hacer felices a los demás, usan el humor para distraer las situaciones incómodas. También utilizan esta estrategia como una máscara para evitar verdades escondidas. Viven al máximo. El sabio intenta comprender al mundo y a las personas, analíticos y curiosos, aunque actúan poco. Buenos oyentes, valoran las ideas sobre todas las cosas. El creador odia ser un consumidor pasivo. Suelen ser artistas, músicos, perfeccionistas. Tienden a sus bloqueos creativos, aborrecen la mediocridad, son imaginativos y obsesivos con dejar un legado. El rebelde está en búsqueda de una metamorfosis y venganza. Destruye lo que no funciona, extravagantes, libres y revolucionarios. El mago. Curiosos, carismáticos, tienen una perspectiva diferente del mundo. Egoístas y manipuladores. Es importante saber que un personaje puede ir cambiando de arquetipo conforme va creciendo la trama. Un ejemplo de esto es Simba. Cuando lo conocemos es un cachorro inocente. Conforme va creciendo y conoce a Timón y Pumba, se convierte en un bufón. Al momento en que Rafiki y Nala lo confrontan, lo vemos en su faceta de guerrero, para terminar la historia como un gobernante. ¿Qué tal, ¿Te imaginaste que existían este tipo de arquetipos?
Son muchísimos, nunca acabaríamos de mencionarlos. Están presentes tanto en la poesía, el teatro o la televisión. No son exclusivos del cine. Son parte de nuestra realidad y es por eso que nos vemos reflejados e identificados en tantos personajes e historias. ¿Qué opinaste de estas 12 representaciones de Jung? ¿Te sentiste identificado con alguna en tu personalidad? ¿O te vinieron a la mente otros ejemplos de algunos personajes? No olvides dejarme tus comentarios. Suscribirte. Soy Bárbara Dávalos. Nos vemos en la próxima cápsula de ProTV Cine.